Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de World of Idiots. Ya sabéis, esas situaciones que te hacen odiar el juego y con ganas de desinstalarlo. Y vamos a empezar esa tercera edición con un auténtico clásico, como es que los aliados de tu propio equipo empiecen a dispararse entre sí. Fijaos ahí al fondo esta FV-215B y este Scorpion G, que nada más empezar la partida ya empiezan a dispararse mutuamente. No sabemos realmente quién de los dos ha empezado, pero lo importante es que no van a parar hasta destruirse uno a otro. Fijaos aquí el FV que devuelve el fuego, el Scorpion se vuelve, apunta. Sí, la FV se lleva contra él. A todo esto, la batalla acaba de empezar. Ya veis a mí, yo estoy con la ISO-152 haciendo mi trabajo. Pero lo interesante está aquí. Fijaos, la FV persiguiendo al Scorpion. El Scorpion le sigue apuntando. No van a parar hasta destruirse. Y atención al E-75, que se lo está mirando todo desde la barrera. En vez de ir a la zona donde tiene que ir. Aquí vemos cómo está mirando exactamente lo que está pasando. Está mirando ¿qué hacen el Scorpion G y la FV? No sabemos si ha disparado uno u otro, pero es que es lamentable. De hecho, ahora vemos cómo la FV-215B acaba de destruir al Scorpion, se pone en azul, con lo cual hemos perdido ahí a dos tanques. El primero, el Scorpion G, porque ha muerto, y la FV, porque está en azul, la han baneado, con lo cual nuestro equipo está 2-0 porque se ha matado entre ellos. Pero ojito al E-75, que aquí no acaba la cosa. No tiene suficiente con haberse quedado aquí viendo el espectáculo, sino que ahora, con la FV, que ya está quieta, está ahí muerta, porque es que ese tanque ya no hace nada porque está baneado, dices, ¿qué hace el E-75? Está aquí en base, no hace nada, está mirando a la FV, y sí, se pone a disparar al tanque en azul que está baneado. No tenemos suficiente con dos idiotas que se pueden matarse entre sí al principio de la batalla, sino que uno de nuestros casi top tiers, como es un E-75, porque estamos en una batalla tier 10, se pone ahora a disparar a un tanque que está baneado, es un cadáver de tanque, y a perder el tiempo de una forma miserable. Un tiempo que nos habría ido de perlas si este tanque pesado alemán hubiera ido a la zona de pesados a ayudar al resto de compañeros del equipo. Así que no tenemos dos idiotas como pueden ser la Scorpion G y la FV, sino tres, contando a este E-75. Una situación, desgraciadamente, muy común en muchas partidas aleatorias de World of Tanks y que no por ello deja de ser menos lamentable y penosa. La siguiente situación es algo que a mí particularmente me cuesta un poco de entender. Estamos aquí con el IS-6 y no saquéis ojo a este Sherman Jumbo que tengo ahora a mi lado. Fijaros lo que va a hacer. ¿Vale? Aquí veis que yo me lanzo contra este FV, ¿vale? Me acaba de dar el Jumbo por detrás, ¿vale? Yo me cargo al FV y dices, bueno, no sé por qué el Jumbo me ha disparado. Y aquí veis que queda un Jack Panzer 4 que se está tirando, ¿vale? La cosa va 7-2, va de coña, estamos ganando. Pero mirad lo que va a hacer el Sherman Jumbo por intentar llevarse una muerte. Creo que ya lo podéis deducir. Aquí digo yo, ¿qué hace este hombre? Pues quiere tirarse para matar al Jack Panzer 4. Pues que ya está muerto. El Jack Panzer 4 ya está muerto. O sea, se ha tirado al agua para nada. Absolutamente para nada. Y ahora vais a ver cómo se ahoga. Y es una de las formas más absurdas de morir y de perder un tanque para tu equipo que porque vamos ganando, pero es que es de las muertes más absurdas que he visto desde que juego este juego. Algo muy, muy raro. Y tampoco podía faltar en este World of Idiots una sección dedicada a los ligeros. Estamos aquí en línea Siegfriedo, yo estoy con el SU-152, y fijaos este LTTB, ¿dónde está? Está en una posición mucho más retrasada de lo que debería de estar si queremos que nos enseñe a los enemigos, o sea, que haga de detector, ¿no? Fijaos dónde se pone. Se pone en una posición típica de antitanque, justo con el Tiger 2, ¿vale? Que también es otro Genius que se pone aquí en la zona de campers. Pero es que
el LTV ahí no hace absolutamente nada, es decir, no pinta nada, ¿vale? Porque está demasiado lejos, está en plena zona de antitanques. O sea, este hombre no está ayudando para nada al equipo, está haciendo el burro aquí porque es que no ayuda absolutamente a nada. O sea, es un tanque quieto, ni va a detectar, ni va a hacer otras cosas. Es decir, fijaos que el TP8 Prota intenta hacerle entrar en razón empujándolo, diciendo, tío, sal de ahí. O sea, estamos todos en el chat diciéndole que se marche. Pero el hombre, RQR, él ha cogido su posición, no sé, tiene alma de antitanque y se quiere quedar aquí. Con lo cual, obviamente, un tanque que se queda aquí no hace absolutamente nada y al final me veo forzado a abandonar mi posición de antitanque porque si tengo objetivos a los que pueda ver, no me sirve absolutamente de nada estar en esa posición. Así que un fuerte aplauso para esos tanques ligeros campers que creen que es la mejor forma de sacarles partido a un tanque con mucha movilidad. Y siguiendo con el tema de ligeros, ¿quién no ha experimentado nunca la situación que vamos a ver en muy pocos segundos? Empieza la batalla, en este caso estamos aquí en el río de arena, ¿vale? Pero fijaos el tiempo que va a pasar hasta el evento, hasta la situación que muchos ya os va a sonar. Empieza la batalla, que han pasado 10 segundos, 20, no mucho más. Fijaos en el minimapa, ese Walker Bulldog, que de pronto... ¡pum! Muerto. Se ha estrellado. Y dices, ¿cómo ha pasado esto? Pues aquí podéis ver la situación de este otro genius, que no sabe cómo van la orografía del mapa, que va así rápido y... ¡pum! Vale. 20 segundos de batalla y un tanque ligero menos, porque es incapaz de ver que por aquí no puede lanzarte. Es que, por amor de Dios, se ve a legua que por aquí no se puede ir. Así que nada, otro fuerte aplauso a este señor, que deberían empezar a aprenderse un poco cómo van los mapas en este juego. Y siguiendo con el festival de idioteces de hoy, este es un vídeo que visteis un pequeño avance en el tráiler que hice hace unas semanas. Estamos aquí en Erlenberg y, como siempre, acabamos de empezar la batalla. No perdáis ojo a este chito que está yendo por aquí a la parte superior de la pantalla. Como en el vídeo anterior, acabamos de empezar la batalla, todo el mundo se está posicionando, yo como artillería me voy por aquí, algunos tanques se van hacia la derecha, izquierda, etc., ¿no? Pero, como repito, no perdáis ojo al chito. Está en el puente y de pronto... ¡wop! ¿Qué ha pasado? Al agua. Estamos en el minuto... ¿qué ha pasado? Menos un minuto, 30 segundos. Y como el vídeo anterior, a los 30 segundos, 20, etc. Al empezar la batalla, ¡pum! Un aliado muerto. Ya vamos 0-1. Pero dices, ¿qué ha pasado exactamente? Pues aquí lo podéis ver con la cámara libre. El chito quiere cruzar el puente. Va el T-28, que dices, a mí me da absolutamente igual. Toca el chito. Incluso le empuja un poco más. Y dices, ¿para qué? Y el chito se va al agua, obviamente, y ahí se va a ahogar. Pero es que aquí el T-28 es alucinante, es decir, lo empuja y me da absolutamente igual que muera un aliado. Yo tenía que cruzar el puente, va y lo cruzo. Obviamente, el pobre chito muere ahogado, no tiene ningún tipo de culpa. Aquí el culpable para mí ha sido el T-28, que de la forma más... no sé... no sé cómo calificar esto, o sea, simplemente ha sido... tengo derecho de paso, aparta, bitch. Directamente. Y para el gran final, os reservo una situación que no tiene desperdicio. Estamos aquí en Himmelsdorf, ¿vale? Yo voy con un pelotón de Cromwells, con mis compañeros de fuego. La cosa va 9-2, va muy bien, llevamos solo 5 muertes en el conjunto del pelotón. Estamos en un tier 6, con una es muy asequible. Estamos haciendo muchísimo daño, de hecho la cosa va muy muy encarrilado. Fijaos aquí que este aún sé que está casi muerto. Aquí por desgracia me choco yo con este Skoda, no era mi intención bloquearle de esta forma. Vale, pero bueno, la cosa va 9-4, va bastante bien. Fijaos ahora que vamos a sacar incluso a este KVNOS, 10-4. Yo llevo 4 muertos y aquí va a empezar la cosa un poco a desmadrarse. Fijaos, vamos 10-5, una ventaja de 5 tanques, ¿eh? Con eso debería ser suficiente para ganar la partida. Pero ya os podéis imaginar lo que va a pasar. Aunque también os puedo decir que no os lo vais a imaginar. Yo esto lo estaba viendo, como podéis ver, simplemente estoy cambiando entre cámaras porque es que eso lo vi en directo. De momento ya veis que nuestro T-58 está en azul porque ha matado a un compañero. Y dices, vale, la primera en la frente. 10-6, aquí va el T-1 Heavy. Bueno, mata al Valentine. 11-7, bueno,
no está tan bien como antes, pero aún se puede ganar, 11-7, vamos bien, 4 tanques de ventaja, perfecto. Atención a este hoy, atención a este hoy, está a tope de vida, ¿vale? 12-7. Vamos muy bien, solo faltan 3 tanques enemigos. Tenemos a un Marder 38 que no sé qué está haciendo. Un KV-1 viene por ahí, atención al Marder, a ver si puede, que no sé qué, es que no sé qué. Tírate para atrás, tío, ¿qué haces? Vale. 12-8, vale, vamos bien, siempre. Respiremos. A ver qué hace el T1G. Va hacia el KV-1 y dices, lo mata. Bien, perfecto. Aquí este KV-1S no sé qué hace. 13-8. Atención al OI. Fijaos el T-34-85 a la vida que está. Lo estáis viendo, ¿verdad? Está a nada de vida. Y el OI enemigo está a tope. ¿Qué hace este señor? Sale. Apunta al OI y no apunta. Ahora parece que la apunta, pero tarde. No apunta al T-34-85. Está a un suspiro. Vuelve a apuntar al OI. Tiene este hombre a tiro, por el amor de Dios, que está a un suspiro. Y sigue mostrando el lateral. Bueno, podéis intentar imaginaros cómo estábamos nosotros en ese momento. 13-10. Con el 34-85 que está a 14 de vida, por Dios. Y el OI a tope. Y dices, ¿qué va a hacer nuestro KV-1S que está ahí? Podría ir a por el 34-85 que, repito, está a 14 puntos de vida. ¿Qué va a pasar? Está solo. Nadie le está ayudando. Porque nuestro Type 58 está baneado porque ha matado a un aliado. Nos queda que es el Hetzer. Hetzer es un tier 4, mucho no va a hacer. Y nos quedan las tres artillerías. Vamos 13-10, dices, bueno, algo podrán hacer. Vamos a ponernos en la cámara del KV-1S, a ver, creo que me puse. Vale, aquí yo por el chat ya está empezando a desquiciarme. Digo, vamos a ver que veníamos de un 10-5. KV-1S podría matar a tal, ¿para qué? 13-10. 13-10 y el T-34-85 sigue estando a 14 puntos de vida. Esto ya empezaba a ser un poco esperpente. O sea, no nos estábamos creyendo que nosotros como pelotón que habíamos matado a más de una tercera parte del equipo enemigo, ¿vale? Porque llevábamos 6 muertos en conjunto del pelotón, que habíamos dejado el juego con más de 5 tanques de ventaja, ¿vale? Y vemos aquí el Hetzer que está en base. Yo apunto por aquí con el TEP-58 que está baneado porque ha matado a un aliado. ¿Qué podría ir mejor? 13-11, el OI a tope y el 34-85 a 14 de vida, repito. Claro, aquí es que yo, no sé si lo veis en el chat, está diciendo que es que no me lo creía. Aquí, a ver el griñe que hace, os lo vais a imaginar, ¿verdad? Os lo vais a imaginar, exactamente, mata al Hetzer. O sea, es que... De verdad, chicos, yo es que jamás he visto una consecución de acciones idiotas y de esperpénticas en una partida como vivimos ese día mis compañeros de fuego y yo. O sea, este grille ha matado al Hetzer, ¿por qué? Porque no hacía nada. Pero vamos a ver, o sea, a lo mejor sí que estaba haciendo algo. Y ahora vemos que ha hecho, y creo que le ha disparado al Type 58, que es el Team Killer. O no lo sé, porque sigue estando ahí a full de vida, a pesar de que está muerto. Dices, ¿pero qué estáis haciendo, por Dios? Y sí, está apuntando al 34-85, ahí al Type. Y lo va a volver a hacer. Sí, señor. Que dices, pero como el S65 antes, ¿de qué te sirve? Es que no te sirve de nada, ya está muerto, es un cadáver, está baneado. O sea, estos segundos de recarga te pueden ir de coña para ahora el 34-85. Y los has malgastado en un tío que ya está muerto. Como consecuencia, estos segundos han hecho que la palmes contra el 34-85. 13-14. 13-14. Solo queda la Lef francesa, que por suerte aguanta un poco. A ver si al menos puede hacer alguna cosa. Porque es que estamos ya contra las cuerdas. Bueno. Aleluya. Esta artillería ha conseguido sacar al 34-85, que estaba a 14 puntos de vida. Pero ¿cuál es la situación actual, caballeros? O damas y caballeros. Que tenemos una artillería tier 5. A 65 puntos de vida contra un OI de tier 6 con un cañón de balas explosivas de 152 milímetros a tope de vida. Así que, bueno, ya os podéis imaginar que de una situación de 10-5 en que todo está bastante bien encarrilado, hemos pasado a un 14-14 en un combate en que la pobre artillería francesa no va a poder hacer absolutamente nada. Una partida que estaba ganada. Que estaba ganada, solo había que hacer un par de cosas bien. Entre ellas el OI.
que era matar al 3485 y después debilitar lo máximo posible al OI enemigo, hemos pasado un 14-14 con un enfrentamiento final que es imposible que esta artillería francesa pueda hacer nada. Aquí simplemente lo paso rápido para que veáis el final. Pero es que he querido poner este vídeo final como el final de World of Idiots, porque de este vídeo World of Idiots, porque es que es una situación tan surrealista que es que dudo que se vuelva a repetir algún día. Ahora, obviamente, pues vamos a ver el triste final de la pobre artillería francesa, que pues hizo lo que pudo, pero con semejante equipo, pues es absolutamente imposible hacer nada de nada, como no sea morir de una forma patética contra el OI, como lo vais a ver ahora. Así que, chicos, esta es más lamentable que he visto nunca. Y hasta aquí esta tercera entrega de World of Idiots. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que comentéis mucho y que nos encontréis a muchos idiotas en la batalla. Un abrazo y hasta luego.